Mi nombre es María Alicia González Ramírez. Nací en las guerras Tamaulipas el 28 de enero de 1929. No soy dificultosa, lo hago todo fácil. Siempre estuve muy feliz con lo que hacía, aceptando todo lo que Dios nos quiera dar, pues estando tranquila. Pero tú nos enseñaste que querer es poder. Sí, ¿no? La ambición nace desde quererla. Si no, pues no te conformas con todo. Sí. Pues mi mamá siempre fue un gran ejemplo de lucha y de amor al progreso y también de motivarnos a ser mejores seres humanos. Uno de lo más importante es que eres bien, bien positiva. Siempre buscas que seamos felices, que tengamos la capacidad de hacer las cosas. Esas historias de mami enseñándonos a cruzar. Mamá, ¿por qué nos aprietas tanto? Porque así debe de ser. Hay que agarrarnos fuerte. Que un día le habla un amigo de mi cuñado, preguntando por Pablo. Dice, señora, ¿está Pablo? Dice, no, ¿qué se te ofrece? Dice, es que estoy en el hospital. Dice, ¿lo compraste? Querida mamá, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí. Tuve una niñez muy feliz, nunca gritos ni regaños, siempre motivación, positivismo y buena fe. ¿Qué somos si no valoramos los recuerdos? Se corre el riesgo de distorsionar el presente si el pasado no regresa y dialoga. Mi papá era aduanal. Toda la frontera la peinaba, era su lugar de trabajo, la frontera. Se movió de una ciudad a otra y nos permitió a nosotros ver esa frontera como algo natural. ¿Qué es una frontera sino una línea dibujada en un mapa? De Tijuana, Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros. Sin olvidar a Reynosa. Entonces nos acostumbraron a cruzar esa frontera tan, tan sutil, tan ausente de obstáculos. Nos decían, bueno, listos todos, mañana a las 5 de la mañana nos vamos a McAllen. Mi papá era aduanal y lo cambiaron a Monterrey. Ahí vivimos muchos años. Toda la escuela la tuvimos en la ciudad de Monterrey. Todos los hermanos. Los regios nos sentimos muy ligados a nuestra tierra. Las montañas que rodean la ciudad forman un espectáculo único, orgullosa de ser regiomontana. Nací en Monterrey en 1963, una época de Monterrey extraordinaria, una época industrial, una época de bonanza económica, de oportunidades académicas, el TEC de Monterrey, la Universidad de Nuevo León. Siempre había oportunidad de estudiar. Es una ciudad industrial, entonces es una de las ciudades más importantes de México. Yo de 14 años, entonces mi papá me autorizaba y compré las pelotas y los guantes y todo el equipo y ponía la camioneta o el camión, sí, se ve, era mucha gente y íbamos a los pueblos a jugar. Papi, platícale que los fines de semana íbamos al parque, tú jugabas y luego ahí, de esa colonia, son los campeones del mundo, sí, de béisbol. Yo jugaba también ahí en ese mismo parque, jugaban los niños deportistas, fueron campeones de béisbol del mundo. Thank you.
Los recuerdos avivan caminos viejos. Sus veredas van y vienen. Se sube hoy, se baja mañana. Se mira de regreso para mirar hacia adelante. Una juventud bonita porque fue muy tranquila, con mucha actividad. Todas las que estábamos en la academia íbamos con el fin de estudiar una carrera, sí. Comercio. Nos enseñaban a saber vender, a saber tratar a las personas. Todo lo que nos enseñaban era interesante. Nos proporcionaban practicar lo que estábamos aprendiendo. Solicitaban y decía, ¿quiere usted trabajar? Sí, cómo no. Siempre estuve muy feliz con lo que hacía. Mi mamá fuera contralora y controladora de la Tesorería General del Estado en 1946. Trabajaba en el gobierno, en la Tesorería del Estado. Ahí estaba mi oficina, ahí trabajaba yo y me asomaba en la ventana a la hora que pasaba Ociel. Me encanta. No, pues ella le dieron un trabajo muy importante. Manejaba el dinero del gobierno, recibía el dinero. Y les pagaba a muchos empleados también. Entonces ganaba 500 pesos. Sí. Y mi hermano, ingeniero civil, ganaba 145 pesos. Mi papá, diputado, ella le pagaba 1,000 pesos. Ay, yo era la pagadora en el gobierno. Y ella estaba bien jovencita. Estaba joven, pero pues me daban esa chamba. 500 pesos se los daba a su mamá. Yo de 14 años me salí y mi papá traía su camioneta estrenando, nueva. Dice, aquí están las llaves. Te enseñaste a manejar muy chiquito. Una de las cosas que me decía mi señora, tú no digas nada, tú eres lo mejor que hay porque no cualquiera tiene manejar desde 14 años hasta 80 y tantos sin ningún accidente, nada de que se quemó un poquito, no, es suerte también. Tengo mi Ford muy paseado, si no lo ha experimentado, no lo puede hacer andar. Cuando yo tomo el volante, lo hago correr al instante, si es posible hasta volar. Y nos tocó muchísima suerte que nunca. A Houston vamos manejando. Teníamos una primera hermana mía y primera hermana de ella. Sí. Esa fue la que nos hizo la boda. Mejor ya cásate. ¿Qué estás haciendo? Bueno, entonces, y me dice, aquí está mi prima hermana, Luchita, no está bien. Ella hizo la boda, la prima. Yo, mañana que venga aquí en el restaurante y cenamos. Yo, me toca a mí pagar, bueno, muy bien. Pues mucho, muy bonito, nos veíamos cada 8 días o cada 15 días, y nada más, nos veíamos. Pero todos los días teníamos negocios en la misma calle. Es que la prima era muy casamentera, no te vayas a chiquear, mi primo es muy buen partido, no lo vayas a desechar. Este es el día de tu boda. En diciembre de 1958. Todas muy elegantes, de los Herreras, pero la crema y nata comparadas con cualquier familia de París. Mami tenía 29 años y mi papá 26. Thank you.
Y realmente hay pocas bodas de esa época que fueron filmadas, pero no solo en México, o sea, en el mundo. Nos fuimos, sí. Sí, toda la familia fueron a despedirnos. Fue muy alegre la... Nos despidieron. Se despiden de la escalinata como si fuera el avión presidencial. No vayan a Acapulco, está lleno, no van a conseguir. No van a conseguir hotel. Y dice, Lichita, pues, me dijiste que... Tú me dijiste que íbamos a Acapulco y vamos a Acapulco. Me encantó poder haber estado contigo en este evento tan, tan especial, tan importante. Esta fotografía me gusta mucho porque es mi papá y mi mamá entrando a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la misma iglesia, celebrando sus bodas de oro. Acuérdate de tus hijos, Alicia y Osiel, que en Cristo hace 50 años fundaron una familia. Mami, ¿cuándo volvemos a ser jóvenes? Sí. Muy bonitas fotos, muy bonitos recuerdos. Mi papá y mi mamá. Cada quien se hace la vida como quiere o como puede. Y muchas bailadas. Sí. ¿Cuántas bailadas, mami? Pues muchas bailadas. Primero las primas, que son las que van a bailar. Ustedes atrás, por favor. Me hice novio de Mirna y decidí que quería casarme. Les pedí y dije que fuéramos a pedir a Mirna. Su papá dijo que era una diabla. Y tu reacción fue... ¡Qué bueno que tiene carácter! No sirve la gente sin carácter. ¡Wow! Dice el doctor, pueden hacer dos. Uno viene mal. Déjame, ya no, como ya quedó bien, y dice, ¿y dónde vamos a acostar? O sea, van a ser tres, y entonces a los cuantos días le dije, mira, este papelito me costó 15 pesos, con esto vamos a hacer en mi casa, me saqué la lotería. Párate. Tener donde acostarlos a los cuartos. No, pues muy contenta porque dije yo, ya con esto no somos tan pobres. Ya lo hicimos. ¿Y los hijos todos estudiaban? Todos profesionistas, todos estudiaban, quisieron estudiar carrera, y todos. Muchos. Vivimos en la calle Te Encanto 207, Colonia Lindavista. Seis hijos. Y mi señora y yo vivimos muy felices, gracias a Dios, y ya se casaron los seis hijos. También te reconozco todo tu valor en los negocios y vivir siempre ordenadamente, independientemente de tus logros. Eres un ejemplo a seguir. Te amo. Siempre estuve muy feliz con lo que hacía. Muchísimas gracias por ser ese ejemplo de vida y sabiduría para toda la familia. Y muchas gracias por ser esa porrista número uno siempre y tenernos esa fe tan grande siempre. Siempre lista, ¿no? Siempre con cero flojera. Eres una inspiración para todos nosotros, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, abuelita. Y recuerda que siempre donde estés tú, estaré yo para siempre apoyarte y ayudarte. ¡Cáchalo! Canción dedicada a don Eulalio González Piporro. ¡Gloria Nacional!
Lalo sí. González Piporro. Sí. Muy buen hermano. Muy, muy todo el proveedor. Vivimos en Monterrey, todos los hermanos. Lalo, mi hermano, siempre quiso trabajar y luego trabajó en el radio de allá de Monterrey. Él era realmente un ejemplo para todo el país, porque realmente su estereotipo era de un norteño muy audaz, muy fuerte y muy creativo, con mucha imaginación. Ese arte de imaginar y de crear y de componer, de escribir, de producir sus películas, a toda la familia nos dejó un gran legado. Natalio Reyes Colás, Tamaulipas nacido, pelado fino y audaz, el río Bravo crecido. Nomás cruzó la línea divisoria por aquel lado y se encontró con Mabel, una gringuita que hasta el nombre le cambió. En vez de Natalio le puso Ned, en vez de Reyes King y Cole por Colás, ahora es Nat King Cole Martínez de la Garza. Bracero, bracero. Poderla contar. Y alguien que sí es súper admirado por todo el pueblo mexicano. Un señor el otro día me dijo, no, es que yo me llamo Eulalio González. Y le digo, oye, ¿cómo va a ser? Me dice, no, es que mi papá era el fan número uno del Piporro y me puso como él. ¿Se echó un trago, joven? Me lo he hecho. Eulalio González, con talento y convicción, difunde entre tonada y tonada frases ingeniosas llenas de sabiduría. ¿Y qué gana el pobre si tiene ganas de tener gran? De lo que tantas ganas tiene. Muy buen hermano, muy, muy todo el proveedor. Era la hermanita menor de Lalo González, el Piporro, y era la consentida de mi tío, de mi padrino. Entonces tuvo anécdotas hermosísimas, como cuando nos platicaban que andaba en las películas de Pedro Infante y mi mamá andaba ahí en las filmaciones, pero como la hermanita chiquita que andaba en todos lados, la invitaban. Y fue muy buen hermano también, con todos. Con todos. ¿Qué les falta? Decía, para traerles un regalito. No te molestes. No, sí, no es molestia. Yo se los quiero traer. A todos les traía cualquier cosita de personal. Dice, ay, Lalo, qué bonitas camisas, ¿dónde las compraste? No, me las hace mi hermana. Ay, dile que, no, o sea, que me haga. Bueno, también les hacía a los amigos de mi hermano. Muy proveedor. Todo el tiempo nos invitaba. Lo que les falte, Lichita. Muy cariñoso. ¿Qué les falta? No, nada, Lalo. Quería cooperar él en lo que me faltara. Mucho, muy bueno. Yo soy el ahijado del Piporro y tuve la suerte de convivir mucho con él y con mi mamá, porque todos los julio y agosto, aunque vivíamos en Monterrey, nos la pasábamos en su casa en la Ciudad de México, en el Pedregal de San Ángel. Para usted, señor González, no se le vaya a olvidar que en el pueblito de Herrera siempre van a recordar. Siembra y al día sembrado, porque tiene voluntad. Su esposa de Lalo, sí. Ella era muy atenta. En México entonces invitaba a toda la familia, era muy amistosa. Era muy amistosa. Ella era muy feliz invitando a los amigos y compañeros de trabajo de Lalo. Fue muy buena esposa. No tenía flojera, muy atenta, no se cansaba nunca. Sabía hacer todo, lo que les falte, chica, dime. El público norteño, con mucha gratitud y orgullo, lo presume como suyo. Sin embargo, la esencia del Piporro es su simpatía. Una cosa son las sospechas sospechosas y otra las sospechas aclaradas. Y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. ¡Taconéllale!
Lo bonito, lo más bonito de la vida es poderla contar. Cuando la cuenta otro, te expones a que le agreguen cosas que no son muy agradables o le quiten de lo mejor, y lo bueno es poderla contar. Los ciudadanos de Nuevo León donaron cientos de kilos de llaves para construir el monumento que a mi tío Lalo le hicieron en conmemoración de ser un ícono del estado de Nuevo León y el orgullo de la frontera, como se le conocía por sus películas y por su trayectoria. Y nos tomaron esta fotografía en el año 2006, el 5 de octubre, con la estatua de mi tío Lalo, que es de bronce. Justamente el doctor Foz, entre Suazua y Zaragoza, a unos pasos del Palacio de Gobierno. Aquí a la derecha está mi hermano, el ingeniero José Luis Salinas González. Este es mi hermano, contador público, Jesús Salinas González, el cuate. Aquí estoy yo, la número 4 en la familia. Aquí está mi papá, luciendo su blanca cabellera. Aquí está mi mamá, siempre mami, desde que soy niña, le encanta lucir ropa muy, muy particular, le gustan los colores vivos, le encanta el rojo, andar con su labial muy maquillada. Aquí está mi hermana Elvira, que es licenciada en educación, Elvira Guadalupe Salinas González. Aquí está mi hermano, el ingeniero Pablo Salinas González. Y aquí está mi hermano mayor, que fue el cumpleañero este día, es el ingeniero Ociel Salinas González. Así es que este día fue muy especial porque después de aquí nos fuimos a comer, a disfrutar en familia, y no solamente los hermanos, sino veníamos con cada uno con nuestras familias. Entonces fue un evento muy memorable. Para mí, el amanecer y el anochecer es estar contento. Tantos años nosotros en Cancún, yo prefiero que estén conmigo en Cancún. Aquí el clima es más amable y de alguna manera ellos se sienten en casa también acá. El arraigo de mis papás en Monterrey, por un lado, pues la familia. 4 de mis 6 hermanos, o sea, somos 6, 4 viven en Monterrey con sus hijos. 30 años, es muy bonito Cancún, pero no sé nadar ni nada de eso. Pero sí me gusta ver el mar, una o dos veces por año, pues porque ella vive aquí. Tengo la dicha de que cada año nos vienen a acompañar unos meses. Mis suegros son unas buenas personas, son gente muy noble, muy prudente, muy respetuosa, y pues yo podría decir que son los suegros que todo el mundo quisiera tener. Pásenle, váyanle pasando, siéntense, váyanse sentando, espérense, agarren conversación. Muchas gracias, suegros queridos. Al contrario, estamos felices de estar aquí. Haz que contigo mi calvario se haga santo. Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar. Es muy bonita. ¿Te la sabes, no? Para nosotros, tener a mi mamá y a mi papá ha sido un verdadero privilegio, un orgullo, porque ellos con su ejemplo de fidelidad, de amor incondicional, de unión familiar, pues nos han dado este legado que de alguna manera, pues todos nuestros hermanos, que somos 6 en total, yo soy la número 4, todos pues tenemos familias muy bonitas y somos muy, muy bendecidos porque todos nuestros hijos sanos, buenos, estudiosos. El que mis padres hayan llegado juntos hasta esta edad es algo ejemplar y es algo de llamar la atención, porque
Entonces esa tolerancia, esa flexibilidad y esas virtudes que tienen, esa generosidad uno con el otro, creo que son ejemplares no solamente para mi familia, sino para mucha gente más. Son conceptos culturales, familiares para nosotros. Y me gustaría muchísimo que las siguientes generaciones puedan lograrlo. Porque así como fuimos a las bodas de oro de mis abuelos Salinas, pues fuimos a las bodas de oro de mis papás, y pronto van a tocar las de mis hermanos y las nuestras, las de Ricardo y la mía. Y ojalá que mis hijos igual tengan este concepto de unión familiar que nos distingue a los mexicanos y que nos fortalece como sociedad. Tenemos 60 años juntos. Aguantándonos. Si quiere pelear conmigo, no, pues somos el equipo, ¿contra quién? Pero, y total, no te enojes, conmigo no te enojes, somos un equipo. Y mis abuelos, ellos dicen, no, es que nosotros somos equipo. Ante todo, la familia, y como dice mi papá, estar siempre en el mismo equipo. El sí. Equipo porque ella hace una cosa y yo otra, ¿verdad? Porque para guisar entre los dos. Sí. Él le gusta meter su cuchara. Pienso vivir más de 100. Simplemente es un ejemplo, no cualquiera, de 90 años. Y aquí estamos. Dando guerra. ¿Eh? 90 años. Ininterrumpidos. Por 60 años. Hasta ahorita, ni lo que falta. Mientras ella viva, pues yo vivo también. Y el árbol conmovido allí en su seno.